Dove andate su? L'idea sì. L'idea? No, vai. Ghiacciaio questo, eh. Attenti, tirate le racchette. Tenete le racchette come ha fatto loro. Però le racchette fuori, scarpe eh. Scarpe a tennis e scivola. Sono attenti bene queste. Beat the drum down, not a sun down. When I come round. Wait. Vamos a ir al refugio más aislado del mundo. Estaremos solos nosotros ante el peligro. Tenemos que subir una montaña con 1.300 metros de desnivel en 6 kilómetros. Menos mal que no te huele la boca, porque aquí dentro ya ves flipas. No, pero el ambiente... Pero bueno, los pies, está cargado esto, ¿eh? Oye, macho, ya jodiste el vídeo. Bueno, ruta a los Alpes, 10 días, Italia, Suiza... Es uno de los 7 refugios más aislados del mundo. En calzoncillo no eres clave. A ver, chiquillo, ¿a qué venimos aquí? El que se queda aquí... El refugio más aislado del mundo. Vamos a ir sí o sí. Sin miedo al éxito, papi. Ahí está. Empezamos mal. Resulta que el chico que nos ha aconsejado dónde aparcar nos ha dicho que si llevamos cuerdas y material de alpinismo, de escalada... No. Sí, hay cuerdas, sí hay cuerdas. Lo que no sabemos utilizar. Me está poniendo nervioso esto. Ready. No sé si podéis apreciar, yo creo que no, por ahí están subiendo 4 personas más, aparte de nosotros 4, y los hemos parado, les hemos preguntado, oye, ¿vais a dormir arriba en el refugio cápsula? Porque... Y es que hay un problema, que en esa cápsula solo pueden dormir, hay espacio para 8 o 12 personas, no lo tengo claro, y claro, estamos todo el rato pendientes de a ver quién viene por detrás, quién nos adelanta, si ya hay gente arriba, porque son las 11, 12, son las 12 del mediodía y puede ser que ya alguien haya subido. Es un sitio muy común para alpinistas, así que muchos paran y siguen. Pero puede ser que haya gente como nosotros que duerme allí. Así que vamos con un poco con el cohete en el culo también. Está frío de cojones, ¿eh? Yo creo que va a ser algo dura, ¿eh? Los chavales estos del YouTube no exageraron, ¿eh? Fácil no es. Si me aparece eso. Que la cápsula está justo, ¿tú ves la montañita ahí? Justo detrás de eso, ahí se ve. Estamos a mitad de camino, pero son 7 kilómetros, que diréis, es poco, pero... El problema no es los kilómetros, es que... Esto empieza a subir y no para. Creo que vemos la cápsula ahí arriba, pero... Le queda. Hemos hecho 3 paradas ya. Llevamos, creo que un par de horas. Estas cosas nunca se aprecian bien en cámara. Hay desnivel, hay mucho desnivel. Es fácil, pero hay desnivel. Fácil. Dale, hacemos parada aquí, obligatoria, porque mira lo que viene. ¿Otra? No, no, mira recto. Detrás mío, detrás mío. Detrás mío, detrás mío. ¡Wow! Estoy llorando, Ariel. Oh, ¿en serio? Yo tengo que subir por ahí. Voy a parar. ¿Eso estaba incluido en la ruta? Ah, no, no, que es en serio que va por ahí. Sí, sí. Oscar va a flipar. Hostia puta. Hostia puta. Chungo. No me lo creo. Se me acaba de caer la carcasa de la cámara esta. No, no, se ha ido al agua. Si no está aquí, me lo puedo creer. Mala pinta, ¿eh?
dejado este bolsillo abierto. Adiós. Puta madre. Bueno, se confirma la primera velada del viaje, la carcasa de la GO2. Ha volado, así que me he quedado sin... ¿Cuánto llevamos, Oscar? Tres horas vamos a hacer. Tres horas, y a mí me marca 3.5, no sé, a ti 3, ¿no? 4,33 kilómetros. Está siendo más duro de lo que pensábamos. Bastante más. A ver, ¿se ve desde aquí el de esto? Ah, sí. La justo enfrente. Lo que se ve la cúpula... ¿Qué hay que ir? ¿Por arriba el hielo? De arriba, de una piedra. Chicos, a la piedra esa, aquí arriba, rápido. Contra la piedra. En piedra siempre pegado a risco. Cuidado. ¡Hostia puta! Pero se escuchó como si fuera un cohete, ¿eh? ¡Wow! Mira si la enfoca. No, ya paró. Yo pensaba que era un helicóptero. Hemos parado aquí porque tenemos opciones de dos rutas. Una es por en medio del glaciar, que no creamos que sea la mejor, y la otra bordeando. Y ha caído un pedrusco. Si le pega a alguien, adiós. Nada, la opción de Patrick, que era por aquí, nada, porque por el otro lado hay barranco. La opción de pasar por el medio glaciar no la vemos, después de ver la piedra caer, y no sabemos si puede resbalar. Y hay otra opción, que es ahí abajo. Hay un caminito de piedra, o sea, justo acaba el glaciar y empieza un caminito de piedra, así que puede ser. Creo que esa es la opción más viable. Están pasando cuatro personas por el glaciar, vamos a preguntarles. ¿Resbaló? La segunda, se le fue el pie delante, que te caga. ¿Dónde andas, Jesús? La idea, sí. ¿La idea? No, no, no. Vai. Attenti, tirate le racchette. Tenete le racchette come ha fatto loro. Ciao. Yo lo vi caminando fresco sobre esto. Ha dicho dos horas más seguro, ¿eh? Subiendo. Son las 4. Mira, el camino está bien. O sea, que vamos a hacer la negligencia más grande que se pueda hacer en la montaña. Dale, cabrón, ¿no te parece aquí que vienen piedras? Dale, 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 no, en serio, va. Dale, dale. Que ya no me está haciendo mucha gracia, va. Caigo. Patri. No se ve. Último metro.
Ya vemos a Hannes subir la primera. Y el refugio está ahí arriba. Esto es lo más chungo. Yo creo que lo más chungo que he hecho en mi vida. Ahora sí que me merezco una full. ¡A full! ¡Buah, qué vértigo, chaval! Parece el ordenador de Lost. Sí. De la serie Lost. Esta es la habitación. Mira, pues justo llegar a mí. Yo también. Yo también justo la gasté. Mirad los comandos de toda la cabina. Para encender la vitro. Esto es el enchufe. Living light. Las luces de las camas para apagarlas. Y esto para si tenemos una llamada de emergencia, un test y radio on-off. Y esto creo que no funciona. Tazas, platos, esto está todo aquí. Camping gas. No se mueve, no tiene sensación de inestable, creo. ¡Hola! Ahí vienen los últimos cuatro que van a caber, porque... Bueno, en principio son los últimos cuatro. No sé dónde se van a quedar, ¿eh? O sea, son los últimos cuatro sitios libres y hay cuatro personas justo. Van a dormir en el sofá. Yo no veo más por ahí abajo. No, yo creo que la hora que es ya no. Por cierto, llegaremos a 0 grados o menos algo aquí arriba, nos han dicho. Estamos a 3.000 metros. Ahí me he caído yo. Voy a firmar el libro. ¿Lo quieres firmar? ¿Estamos listos? Pintaca, ¿eh? Es que no tiene sentido dónde está este puesto. Atención. Atención, pickpocket. Que va a llover. Empieza a llover. Que nosotros estemos aquí bajando y que caiga agua, eso va a soltar todo el hielo que hay. Está siendo muy interesante esto, pero está apretando. Siete de la mañana. Oficialmente, a full ha llegado. Toca bajar. No voy a grabar la bajada, así que nos vemos ya o a medio camino o abajo del todo. ¿Eh? ¡Al alto! ¡Conseguido! ¡Ay, oh, chiquillo! Oh, oh, oh. ¡Bien! Puta. Pues mira, hay que darse prisa porque el sol todavía está detrás de la montaña, no vaya a ser que derriba. Mira, mira desde arriba cómo lo graban. Vamos.